¿Cómo me flipan estas cosas? Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí. Pues bueno, lo que os traigo hoy pues no es ninguna novedad, ya lo hemos visto en spoilers, lo que no lo habíamos visto era físicamente aquí en el canal, así que os lo voy a enseñar. Y cuando os enseño cosas de estas, y sobre todo cuando os digo, si es que me tiene que pasar siempre algo, si es que soy bastante desgraciado. Cuando digo que soy desgraciado, no es para hacerme la víctima, es porque lo soy. Y lo vais a ver. Y me decís también si os ha pasado o es que estas cosas solo me pasan a mí. En fin, tenemos la Beauty Box del mes de diciembre de Lookfantastic. Y os voy a enseñar todos los productos que trae, o por lo menos los productos que me traen a mí. Para empezar, esto de ahora ponemos folleto, ahora no, que si no, así reciclamos. Ahora sí, porque claro, así lo tenéis. Ahora no, porque claro, los árboles se pueden decidir ya. Si es que lo que hagan me parece bien, porque si es folleto, los folletos se siguen haciendo en todos sitios. Si es papel que se pueda reciclar, pues bien, si prefieren evitarse hacer papel y hacerlo digital, pues bien, pero se pueden aclarar porque yo ya llevo un mareo de folletos que no conozco. En fin, viene el folleto con todos los productos dentro, o todos los productos que en teoría dentro tienen que estar en la caja. Pero esperen, vamos a por ello y a por el producto más deseado por todo el mundo porque nadie lo tiene, que es este producto aquí de la empresa Glove, es el Satin Sleep Mask y es un antifaz para dormir. Entonces yo ya lo tengo, creo que dos veces, tres, no sé cuántos tengo. Uno me vino en la Glossy Box y el otro, pues no sé, pero vino en algún sitio también un antifaz para dormir. Entonces este ya está clarísimo que es regalo fijo y seguro, porque uno o dos para tener, vale, pero tres, esto antifaz. El siguiente producto que saco por aquí es de la empresa Star Skin VIP, y son este tipo de parches de hidrogel que van en la parte del contorno de los ojos. Este solo trae un par, así que vienen dos, y en principio la idea es darle a los ojos vitalidad, revitalizarlos, golden mask, oro, brillo, todo bien, todo saludable. Otro de los productos que nos vienen, que creo que este pues, no lo voy a usar demasiado en la vida, es de la empresa Yeco y es este lapicito de aquí que es para iluminar, es un highlighter pencil. Un pencil, un lápiz para iluminar en el tono Pearl. Viene en 1,41 gramos. Y me imagino que con esto o lo utilizáis para la línea del agua o lo utilizáis para la zona esta interna del ojo. Porque yo esto para la parte del arco de la ceja y tal, yo no sé si esto es too much. A ver. Bueno, pues no te digo que no, ¿eh? Podría servir. Porque la verdad es que no pinta color, sino que deja ese brillo. Así que oye. Incluso a lo mejor me gusta, quién sabe. Vale, pues estamos en el ecuador de la caja. De los 6 productos que suelen venir en estas Beauty Box, os he enseñado 3. Estamos en la mitad. Vamos a por los 3 siguientes. Uno de ellos es este de aquí, que es de la empresa Lotte London. Y es el Ombre Blanche, que es un rubor. Es un colorete, ni más ni menos. En 2,5 gramos, no quiero swatcharlo porque este tipo de productos no los uso. Tengo un amigo invisible cercano de una persona que creo que puede llegar a utilizar este tipo de productos, así que le voy a dar una buena salida porque ya que yo no los uso, por lo menos que los use alguien. Otro de los productos que vienen es este de Elemis, que para mí no es ninguna novedad. Hemos hablado de él, yo creo que en los últimos 3 o 4 vídeos os enseñé el que tengo yo en formato grande aquí en casa de 250 mililitros. Os enseñé uno que nos vino, creo que fue el primer producto del calendario de Adviento de la Glossy Box que os publiqué este domingo pasado en el canal. Y ahora nos viene también en este formatito más pequeño de 30 mililitros, en un formato más de plástico, más portátil, como más bien una travel size, aunque ellos consideran que esto a lo mejor es demasiado grande para una travel size. Le han puesto otro nombre, ¿cómo lo bautizaban esto? Como deluxe, deluxe size. Bueno, es un limpiador anti-aging y por supuesto es un gel para la limpieza. Lo que va súper mega bien es esto, que está selladito y que lo puedes empezar a estrenar cuando quieras. Así que esto, para que yo lo inaugure, van a pasar bastantes días. Y ahora sí, por último, y no puedo estar más contento de sentirme una persona especial, agraciada, que me tengan en cuenta en todos lados. Mira, yo os voy a enseñar por una parte, pues este librito donde viene todo lo que hemos visto, ¿no? Viene el antifaz. Viene el colorete, el rubor, viene el lápiz de iluminador, viene el producto que os acabo de enseñar, el gel limpiador, el Procollagen de Elemis y viene los parches estos de hidrogel de la empresa Star Skin VIP. Total, ¿qué queda? Pues queda ver esta brochita de aquí, que por cierto ya me quejé de ella cuando os enseñé el spoiler de este vídeo, porque dije, ya la tengo. Entonces, me gusta que vengan brochas, pero cuando te vienen repetidas, la ilusión pasa de aquí, aquí. Sin brocha, con brocha. Sin brocha, con brocha. Sin brocha, con brocha. Pero lo bueno es que tú sigues viendo el folleto, vas leyendo lo que dicen de cada producto, cómo se venden, te viene el producto de la brocha, ¿eh?
Esto lo estáis viendo, ¿verdad? Que no es ningún fake, que venir viene. Vale, pues nada, tú sigues, todo muy bien, muy bonito. Y es un libro que prácticamente, de verdad, que ni me leo. Ah, mirad, este es el formato que yo tengo de la Hermès Pro Collagen esta. Que os digo que me parece una locura de precio. No creo que esté valorado como para tanto. Vale, pues no sé qué daros peor de primera noticia. Creo que sí, voy a pasar esto, ¿vale? En el folleto, para empezar, nos dicen esto que ya sabíamos, que es que el próximo producto que viene es el Deep Sleep Pillow Spray de la empresa This Works. Es un producto que está valorado en 10 euros. No sé muy bien el tamaño que va a venir, pero no creo que vaya a venir ni siquiera, no viene el original. Bien, es de Perfect Size for Travel. Ya, que nos lo estoy regalando para que lo usemos para viajar y no para ahorraros unos euros. Total, que esto no es lo que. Ya hemos hablado de esto, hemos debatido sobre lo mal que me parece poner un producto de estas características en una caja como sneak peek, como atracción para el público para la próxima caja y como producto novedoso, porque de novedad, nada. Lleváis tiempo suscritos a las Beauty Box de Lookfantastic, veréis que este producto empieza a colapsar. Yo de verdad que tengo 5 en casa, pero este no es el enfado. El enfado es que en vez de una brocha me llega esto. Sin avisar, sin nada. Es un producto, entiendo que de la empresa Hollywood Bronzer. Y es este tipo de cuchillas que utilizamos para quitarnos pues algunos vellitos de la cara. Que a lo mejor es un poco más finolis que utilizar una cuchilla normal de afeitarte las piernas, las axilas o de lo que sea, ¿no? De cualquier parte del cuerpo. Entonces, a mí me parece muy bien que me envíen un plan B. Pero podrían preguntar o por lo menos. Es que no sé, yo sé que estas cajas hasta que te llegan son sorpresa y que si se la envías a alguien que no tiene mucha información o que pasa mucho el folleto, le llegue la caja, le van bien los productos y punto. Pero es que yo con lo obsesionado que estoy, con que llegue todo bien, llegue todo lo que me dicen, que me llegue esto, me entra aquí como una especie de locura que me vuelvo loco, que me vuelvo loco. A mí esto para qué lo necesito. Que sí, que a lo mejor va muy bien, ¿eh? No digo que no. Y me descubren un nuevo mundo. Pero ¿dónde está mi brocha? Y lo sé, la tengo RP, pero ¿dónde está mi brocha? Dímelo, dímelo tú. Entonces lo que he hecho ha sido reclamar para decirles que ha habido un fallo en el producto. Un fallo en los productos porque a mí como consumidor, si no sé lo que va a venir, pues no tengo manera de saberlo, es cierto. Pero si en el folleto me estás diciendo que hay unas cosas que aquí no vienen, bueno, pues necesito respuestas. Así que estoy esperando su email. Lo envié el sábado por la tarde. Ya supongo que a esas horas no tienen servicio de atención al cliente. Estos días son de festivos un poco raros, entonces no sé muy bien cuándo me van a contestar. Pero que me den una explicación o que me digan por qué. En fin, que esta es mi vida de éxito y mi vida de fantasía. Hasta aquí el vídeo que llevo unos días de haceros unos vídeos un poco intensos y a veces también va bien que me echéis un poco de menos. Así que si se os ha hecho corto, es bien. Y si los de 30 y 40 minutos se os hacen cortos, es súper mega bien. Os quiero. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te ha pasado esto, que a mí me interesa muchísimo, que me lo pongas en comentarios. Y si eres suscriptor o suscriptor de Lookfantastic, de las Beauty Boxes y la de diciembre te ha llegado normal y te ha llegado la brocha, pónmelo también, que me moriré de la envidia. No sé. Igual que voy a regalar lo de Loti a un amigo invisible, podría regalar la brocha con esto y queda un pack un poco más bonito. ¿Dónde está mi brocha? Si eres nuevo en el canal, bienvenida, bienvenido. No te preocupes, estoy un poco mal de la olla, pero es pasajero. De vez en cuando se me va y otras veces vuelve. Suscríbete al canal si no lo estás porque qué locura sería no estarlo, ¿eh? Es muy locura no estarlo. Y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre, siempre de que subo vídeos. Acuérdate de que tengo Instagram, me llamo igual que en el canal, JKMakeup. Allí soy un poco más normalito. Allí se me ve una persona más formal y decente. Puede que también un poco más aburrida, pero bueno, por allí también me tenéis y me tenéis siempre subiendo información de última hora. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, que acabemos, que nos vemos muy pronto porque en principio me tienen que llegar cosas. Acordaros que a lo mejor es muy probable que os haga un vídeo de 13 cajas a la vez. Yo no sé si estoy preparado para eso. Lo vamos a ver pronto, porque todavía no tengo ni idea de lo que va a aparecer por aquí. Pero hasta entonces, que lo paséis muy bien. See you soon.